Esta idea se me ocurrió mientras tomaba un café en una cafetería. Esos pozos del café pues podían utilizarse como combustible, ¿no? Esta máquina, que un equipo de investigación de la Universidad de Jaén usa para mejorar el secado y rendimiento de la biomasa procedente del olivar, ha servido también para realizar las pruebas con pozos de café. Una relación de eficiencia entre lo que necesitamos para secar ese residuo y lo que ese residuo nos aporta energéticamente. La producción mundial de café es de 8 millones de toneladas. La mitad se dedica a café soluble, que sí recicla los residuos. El resto se dedican a café expreso, el que tomamos en bares y restaurantes o preparamos en casa. Y esos van a la basura, o sea, no lo utilizamos para nada. La novedad de este otro aparato está en que acelera el proceso de secado de los pozos y mejora su rendimiento para uso energético. Aprovecharlo mediante reciclado en cafetería, en hostelería, en casas particulares, para que una industria potente pueda recuperar esos pozos y poder tratarlos. Este gesto genera, pues, semanalmente alrededor de 20 kilos de cafés, kilo arriba, kilo abajo. Es decir, los residuos que salen de esta cafetera durante 2 semanas, después de pasar por el secadero experimental, pueden producir biodiesel para dar a un vehículo 100 kilómetros de autonomía.